Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Y delante de sus ángeles, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El predicador, reverendo Yeroclea. Antes de creer en el Señor, sufrió por siete años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Magnin con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Jerok Lee ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Mangmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York, la cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en las dos últimas prédicas les he compartido de los siete espíritus. Les he explicado que los siete espíritus son el corazón de Dios, quien mira el interior del corazón de todo ser humano en esta tierra. Y Dios envía a estos siete espíritus para medir la fe de cada uno. Los siete espíritus miden, sin el más mínimo error, todo hecho o acción y todo lo que hay en el corazón de cada creyente. En base a esta medida, Dios decide si responderá o no a la oración de cada uno. Dado que estos siete espíritus son el corazón del Señor, quien es uno con Dios Padre, el Señor también mira a través de estos siete espíritus. Hermanos, el Señor lo sabe todo. Por eso le da una severa palabra de reproche a la iglesia en Sardis, una iglesia que parecía estar viva, pero que en realidad estaba muerta. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, se menciona que el Señor tiene las siete estrellas. Las siete estrellas hacen referencia a todos los siervos de Dios, a quienes Él ha escogido desde el tiempo del Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Son los siervos a quienes Dios sostiene en sus poderosas manos y a quienes usa de manera extraordinaria. El Señor manifiesta el corazón y la voluntad de Dios Padre y muestra las obras del Dios vivo a través de estos siervos para que sus hijos puedan andar por el camino de la verdad. No obstante, la iglesia en Sardis estaba caminando en la dirección opuesta y en contra de la voluntad del Señor, quien observa todo y guía a los hijos de Dios a través de los siete espíritus. Ahora bien, la ciudad de Sardis era una ciudad próspera, cuya riqueza provenía básicamente de la industria del teñido de tejidos. Sin embargo, estaba llena de inmoralidad y era centro de idolatría. En ese contexto, la iglesia en Sardis no llegó a tener una fe perfecta y por eso escuchó esas palabras de reprensión del Señor cuando le dijo, tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermanos, al escuchar este mensaje, le pido a cada uno que vea si no es usted el que dice que está vivo, pero que en realidad está muerto. Por ejemplo, las flores que se cortan y se disponen en los arreglos florales parece que estuvieran vivas, pero en realidad están muertas ya que han sido separadas de sus raíces. Del mismo modo, la fe de los miembros de la iglesia en sardis parecía estar viva, pero al medirla por la norma precisa del Señor, en verdad, estaba muerta. Ahora bien, ¿qué significa exactamente la expresión tienes nombre de que vives y estás muerto? Para resumir, la fe de la iglesia en sardis era una fe muerta, sin obras. Después que Adán pecó, su espíritu, así como el espíritu de todos sus descendientes, murió. Sin embargo, a todos los que aceptan al Señor como su Salvador y reciben el Espíritu Santo, su Espíritu vuelve a vivir. Cuando el Espíritu deja el cuerpo de los que han vuelto a nacer, esto es, de los que tienen vivo su Espíritu, no se dice que han muerto, sino que están dormidos. No obstante, a los de la iglesia en Sardis se les dijo que estaban muertos. Eso significa que no eran salvos. A pesar que decían, Tener fe, esa fe, estaba muerta. Y con una fe muerta no podían ser salvos. Santiago, capítulo 2, versículo 14, menciona al respecto. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Digamos que alguien dice que tiene fe. Afirma que tiene fe, pero si no hay hechos que lo demuestren, en otras palabras, si no vive por la palabra de Dios, le pregunto: ¿de qué le sirve esa fe? ¿Podrá esa fe salvarle? Desde luego que no. No será salvo. La fe sin obras está muerta. Es decir, esa fe no podrá salvarlo del infierno. Y Santiago, Capítulo 2, versículo 17, añade, Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De la misma manera, si tiene verdadera fe, esto es una fe con obras, con toda seguridad vivirá por la palabra de Dios. Sin embargo, si no hay hechos que comprueben esa fe, si no tan solo son palabras, esa fe será solo una fe de teoría y por tanto estará muerta. Estimado público, Eclesiastes capítulo 12, versículo 14 declara: Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10 añade: Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Escuche bien esto, hermano. Mientras viva en este cuerpo, cada uno será recompensado por sus hechos, esto es, de acuerdo a lo que haya hecho, si hizo las obras de la carne o si vivió en el pecado de acuerdo a lo que haya hecho, será juzgado. Por cierto, si se arrepiente y es perdonado, Dios no se acordará de lo que hizo. Todo aquello de lo que se arrepienta y se aparte, Dios lo perdonará y lo olvidará. Pero de lo que no se arrepienta y Dios no haya perdonado, por todo ello se le juzgará, sea bueno o sea malo. En el caso de las obras de la carne, si continúa repitiendo ese pecado y arrepintiéndose una y otra vez, eso no valdrá nada ante Dios. ¿Acaso el rey David no se arrepintió de inmediato cuando pecó al ser reprendido por el profeta? Se arrepintió con todo su corazón. Aún así, tuvo que enfrentar las consecuencias de ese pecado. Ahora bien, Usted peca y se arrepiente ante Dios diciendo que no va a volver a pecar, pero luego lo vuelve a hacer y se trata de un pecado de muerte. Le pregunto, ¿usted cree que Dios va a tolerar eso una y otra vez? Eso será un muro de pecado que lo separará de Dios y no será perdonado. Eso es lo que dice la Biblia. Si peca a sabiendas, es decir, sabiendo que está pecando, entonces Dios no le dará el espíritu de arrepentimiento y no podrá derribar esa barrera que lo separa de Él. Y se le juzgará por todo, sea bueno o malo. Por eso siempre les reitero que no deben cometer los pecados que conducen a la muerte. Como los que creen en Dios y en el Señor también creen que se le juzgará. Por todo lo bueno o lo malo que hayan hecho, vivirán por la palabra de Dios, pero aquellos que no creen, no lo harán. Hermano, debe comprender claramente que saber y creer son dos cosas completamente diferentes. Santiago, capítulo 2, versículo 19, menciona, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios igualmente saben que Dios es uno y también creen y tiemblan. El pasaje dice, también los demonios creen y tiemblan. Esto significa que hasta los demonios saben quién es Dios y quién es el Señor y se estremecen de miedo ante dicha autoridad. Además, en muchas partes de la Biblia podemos encontrar que los demonios reconocieron a Jesús y gritaron de temor. Lucas capítulo 8 versículo 27 y 28 nos narra el pasaje en el que un hombre endemoniado sale al encuentro de Jesús y al verlo, dice la escritura, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Una pregunta. ¿Podemos decir entonces que los demonios también tienen fe en Jesús solo porque lo reconocen y aceptan que es el Salvador? Claro que no. Aun cuando los demonios reconocen a Jesús, no pueden vivir de acuerdo a su palabra. No creen en el Señor. Tan solo saben de Él, saben que Jesús es el Hijo de Dios y saber no lo hace a uno salvo. Del mismo modo, no importa lo mucho que sepa de la Biblia, si no vive de acuerdo a ella, no podrá decir que realmente tiene fe. La verdadera fe irá, sin duda, acompañada de hechos o acciones que reafirmen que uno vive por la palabra de Dios. Si no hay hechos que demuestren que vive por la palabra, a pesar que sepa mucho de la Biblia, ello significará que conscientemente no vive por la palabra, por lo que su pecado será mayor que el de aquellos que no saben ni han oído la palabra. Por eso, Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48, señala, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Hermano, el siervo que no sabiendo la voluntad de su Señor no la hizo, recibirá también azotes. Eso es igualmente pecado. Lo que este versículo quiere decir es que la gravedad con que se castiga el pecado es menor si no sabe que está pecando que sabiéndolo. Le pregunto, ¿qué clase de excusa o pretexto le dará a Dios en el día del juicio final por haber hecho lo que Él expresamente le prohibía hacer? No podrá decir que no sabía lo que hacía. Lo único que podrá hacer es decir que lo sabía, pero deberá admitir que ha desobedecido. Finaliza el pasaje. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y Santiago, capítulo 3, versículo 1, añade. Hermanos míos, no os hagáis... Maestros, muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. No obstante, hoy en día son cada vez más los que no viven por la palabra. Dicen que es imposible vivir de acuerdo a ella y simplemente ceden en sus principios ante la presión de lo mundano. Exteriormente aparentan vivir una vida cristiana pero su vida no marca una clara diferencia con la que viven los demás. Por citar un ejemplo, vienen a la iglesia y adoran a Dios el día domingo, dan el diezmo y sus ofrendas, dicen que alaban a Dios y que oran, pero una vez que salen de la iglesia, se comportan como la gente del mundo, hablan lisuras y groserías, se enojan con los demás y disfrutan de los placeres mundanos no viven por la palabra de Dios, ni siquiera lo intentan. Están atrapados por el mundo y viven conforme a su criterio. Me pregunto, ¿acaso podemos decir que tiene fe solo porque viene a la iglesia? Tal como señala Santiago capítulo 2, versículo 20, que dice: "Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?" No importa cuántas veces diga que cree en el Señor, si eso no lo demuestra con hechos o acciones en su vida diaria, esa afirmación no valdrá nada. Su fe estará muerta. Podrá decir que sabe de Jesucristo y que cree en Él, pero todo eso será en vano. Hermanos, a pesar que permanentemente pongo énfasis en la fe con obras, con esto no estoy diciendo que solo los hechos o las obras serán el estándar o la norma para medir su fe cuando la escritura menciona una fe con obras eso quiere decir obras hechas con todo su corazón son los hechos que brotan de un corazón que ha sido cultivado en la verdad por la palabra de dios si alguien tiene verdadera fe cultivará su corazón en el espíritu conforme a a la palabra de Dios. Sus hechos y acciones deberán ser producto de ese corazón cultivado. Solo las acciones que brotan de lo profundo de un corazón circuncidado que ha sido cultivado en el Espíritu podrán ser obras de fe. Por tanto, la acción por sí sola no es lo más importante. Lo importante es el corazón con el que se hace esa obra o esa acción. Una vez que el corazón se cultiva en el espíritu, la acción seguirá en forma natural. Los que tienen una fe muerta sin obras, ni siquiera tratarán de cultivar su corazón. Por ello, no pondrán en práctica la palabra. Incluso si lo hacen, su obra o hecho será solo exterior, es decir, solo apariencia y eso será hipocresía. Cuando alguien hace algo que previamente no lo ha cultivado en el corazón, el Señor lo llama hipócrita. Hacen las cosas solo para ser vistos por los demás. Pretenden que todos vean lo que han aprendido en teoría. En el tiempo del Señor, los fariseos, los sumos sacerdotes y los ancianos conocían la ley de Moisés. Sabían la ley y la enseñaban, sin embargo no la ponían en práctica. Por ello, el Señor les dijo, hay de vosotros hipócritas. Sabían la ley y la enseñaban, pero no la guardaban, es decir, no la obedecían. Por eso, el Señor, repito, les dijo muchas veces, hay de vosotros hipócritas. Es tal como lo señala el Señor en Mateo, capítulo 6, versículo 1, cuando dice: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Sí, hermanos, hay quienes hacen algo solo para que los demás los miren. Asimismo, Isaías capítulo 29, versículo 13, menciona, dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Podrá decir de labios que ama a Dios. Podrá entonar alabanzas. Sin embargo, su adoración será solo formal. Serán ritos y costumbres hechas y enseñadas por el hombre sin amor y sin un corazón reverente. Esas acciones no valdrán nada. Debe entender que las acciones u obras, producto solo del conocimiento o las que se hacen, únicamente para que los demás los observen, que no se originen en un corazón cultivado en el espíritu, serán pronto descubiertas y no darán fruto. Para que me entiendan mejor, voy a darles un ejemplo de una acción o hecho que no se hace de corazón. Si de verdad ama a sus padres, todo acto de amor brotará de su corazón. Cuidará bien de sus padres, no solo si es rico, incluso si no lo es, deberá servirlos con todo su corazón. No obstante, a veces las acciones visibles parecen ser muy buenas, pero lo más probable es que no haya sinceridad en ellas. Si cuida de sus padres solo por obligación o a la fuerza, o si los atiende formalmente con algún tipo de segunda intención en su mente, entonces, ese cuidado no será verdadero, sin importar lo que exteriormente parezca ser. Si sus padres pudieran leer su corazón interior, se sorprenderían por la abismal contradicción que hay entre su acción visible o externa y su corazón interno. Ahora le pregunto, ¿qué pasaría con Dios, quien mira lo más profundo del corazón de cada uno? Dios siempre ve el corazón de cada uno y sus acciones o comportamiento externo. Por eso, cuando dice que ama a Dios y que tiene fe, deberá mostrar su amor y su fe con obras que broten de su corazón. Ahora bien, usted le está predicando el Evangelio a alguien y lo trae a la iglesia para que yo ore por él. Le pregunto, esa persona cuando viene a esta iglesia para recibir mi oración, Viene con fe y viene por fe. Si recibe la oración con fe, entonces los hechos lo demostrarán. Pero muchos vienen porque han oído que en esta iglesia se producen milagros de sanidad. Vienen para ver qué pasa, pero no vienen con fe. Si vinieran por fe, le pregunto, ¿por qué Dios no obra en ellos? De seguro que Dios obraría, pero, repito, no vienen con fe. Y por ello Dios no puede obrar. Dios solo obra cuando vienen a recibir mi oración por fe. Esto es, con una fe, con obras. Hermanos, no podemos esconder nada de Dios, quien ve y sopesa todo lo que hay en nuestros corazones a través de los siete espíritus. Así como dice, yo conozco tus obras. Dios no solo ve nuestras acciones, sino también las intenciones más ocultas en nuestro corazón. Así que, por favor, venga ante Dios tal como es y humíllese delante de Él. Si hay algo en la palabra que aún no ha puesto en práctica en su vida, a pesar que dice que cree en el Señor, por favor, pida la fortaleza necesaria para hacerlo. Además, si está sirviendo en iglesia o haciendo algo solo por obligación, esto es, no lo está haciendo de todo corazón ni por amor, entonces, por favor, examine lo que hay en su corazón y busque la verdad ante Dios. Aquellos que han venido a esta iglesia en busca de sanidad o para resolver sus problemas, por favor, examinen su pasado y vean si su fe era verdadera y si han mostrado esa fe viva ante Dios con amor y con hechos sinceros en su vida diaria. Si muestra verdadero amor y verdadera fe, Dios con toda seguridad lo sanará. Sin embargo, la mayoría de los que me piden que ore por ellos no vienen con esta clase de corazón. Se les ha dicho que tal vez podrían ser sanados si reciben mi oración. Eso... No es fe. Y tampoco eso es actuar en fe. Así que cuando compartan el Evangelio, deberán hacerlo en forma correcta. Deberán explicar quién es Dios y por qué Jesucristo es nuestro único Salvador. Deberán referirse al pecado. Y asimismo, compartirán que su pastor tiene este poder de sanidad y que si reciben la oración con fe, sanarán. Deberán explicarles todo esto y dejar que cada uno tome su propia decisión. Jamás deberá decirles algo como, ¿qué pueden perder si van a la iglesia y el reverendo ora por ustedes? Tampoco deberá obligarlos a recibir mi oración. Deben venir con su propia fe para que ore por ellos. Deberán creer lo que usted les ha compartido del Evangelio y luego venir a a la iglesia para que ore por ellos. Reitero, no deberá obligarlos a venir a la iglesia. Eso sería no actuar de acuerdo a la palabra. Ahora bien, recibir la oración no garantiza la sanidad. Solo cuando viene con fe y por fe podrá recibir la sanidad divina. Oro en el nombre del Señor para que todos sus hechos y su corazón sean transparentes ante Dios. Y así sus peticiones sean concedidas y Dios los bendiga abundantemente. Continuando con el mensaje, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, el Señor señala, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Una pregunta. ¿No se sorprendería si Dios le dijera que no ha hallado sus obras perfectas delante de él? El Señor le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Esto significa que debe entender que una fe muerta, esto es, una fe sin obras, no podrá salvarlo. Por ello, de ahora en adelante deberá vivir en la verdad. En otras palabras, deberá desechar esa fe muerta que solo es teoría y conocimiento y cultivar una verdadera fe, una fe viva con obras. Y el Señor añade, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esto quiere decir que ha vuelto al mundo y que vive una vida idéntica a la gente del mundo. En otras palabras, deberá recobrar sus obras perfectas. Y la respuesta para lograr esto la hallamos en la primera parte de Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, que dice, Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Querido público, por favor aprovechen este momento para recordar todo lo que han aprendido en esta iglesia. Lo que ha oído y aprendido en esta iglesia es a despojarse de toda forma de maldad y asemejarse a Dios Padre. La iglesia ha venido enseñándoles una y otra vez que sean santos, que recuperen de nuevo la imagen perdida de Dios Padre, tal como se menciona en Levítico capítulo 11, versículo 45, que dice, Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16, que declara, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios nos manda a santificarnos. Nos dice, sed santos porque yo soy santo. Este es el mandamiento de Dios. Y como Dios Padre es santo, sus hijos y su pueblo deben ser santos. Y Mateo capítulo 5 versículo 48 agrega, Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y como Dios es completo, es decir, íntegro, usted también deberá ser íntegro. Hermano, Dios es santo, por lo tanto usted debe ser santo. Si es un verdadero Hijo de Dios, también deberá ser santo. La enseñanza de la santidad es muy valiosa y Dios nos dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que debemos santificarnos y desechar toda forma de maldad a fin de ayudarlo a entender el corazón de Dios. En esta iglesia se ha interpretado y enseñado el significado espiritual de los 66 libros de la Biblia a través de infinidad de prédicas y seminarios. Muchos siervos de Dios en todo el mundo creen que el poder de Dios vendrá sobre ellos a través de mi oración. Me escriben pidiéndome que ore por ellos para que reciban el poder de Dios. No conocen los principios espirituales de la Biblia. Si solo por mi oración pudiera transferir el poder de Dios, entonces yo podría hacer que cada uno de ustedes tuviera ese poder. Pero el poder de Dios no se obtiene de esa manera. Tan solo vean a los padres de la fe que tuvieron ese poder. En el Antiguo Testamento, estos siervos de Dios atravesaron por todo tipo de pruebas, pero amaron a Dios por sobre todas las cosas. Se abstuvieron. De todo lo mundano y entregaron sus vidas a Dios. Moisés, Elías y otros siervos de Dios fueron así. Era lo mismo en el Nuevo Testamento. Pedro, el apóstol Pablo, el diácono Esteban, Felipe y otros, todos ellos vivieron en santidad y fueron santificados. La Biblia nos narra cómo vivían. Las dos hijas de Felipe tenían el don de profecía. Podemos deducir fácilmente el nivel de santidad de Felipe. Esteban no había hecho nada malo y sus ojos espirituales fueron abiertos. Dijo que estaba viendo al Señor sentado a la diestra de Dios. Entonces, los que estaban allí se enojaron y lo apedrearon hasta matarlo. Ahora bien, ¿qué es lo que Esteban dijo cuando era apedreado? Dijo, "Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Incluso cuando estaba siendo apedreado, oró para que sus agresores fueran perdonados. Nuestro Señor era así. Esteban hizo lo mismo que hizo el Señor. No se quejó. A pesar que fue injustamente lapidado, oró por ellos. Como había alcanzado ese nivel de santidad, Dios le dio su poder y lo usó de forma extraordinaria. Usted puede obtener ese poder si alcanza el nivel de la santidad. No puede recibir ese poder solo por una oración. Si realmente ama a Dios y ora con fervor y llega al nivel de la santidad, en esa misma medida tendrá el poder y la autoridad de Dios. En la medida en que se santifique y ame a Dios, podrá obtener el poder de Dios al recibir la oración de un siervo ungido por Dios. Volviendo al mensaje. En esta iglesia se ha enseñado solo la verdad. Ahora bien, si examina su vida pasada, pregúntese, ¿con cuánta frecuencia ha puesto en práctica lo que ha oído y ha aprendido hasta ahora en esta iglesia? Le pregunto, ¿hace lo que Dios le dice debe hacer y no hace lo que Dios le dice no debe hacer o no desecha todo aquello que debe desechar o no obedece ni guarda lo que debe obedecer? Cuando yo era un nuevo creyente, leía la palabra de Dios y al hacerlo me parecía que era más dulce que la miel. ¿Saben por qué? Porque podía entender el corazón de Dios. Para entenderlo, asistía a varios cultos de avivamiento y a centros de oración. En esos centros de oración escuché muchas prédicas y mientras las escuchaba procuraba entender el corazón de Dios. Sin embargo, no había nadie quien pudiera enseñarme eso con claridad. Había versículos que no podía comprender. Entonces Dios mismo me los explicó y así pude entender su corazón y poner en práctica todo lo que me había enseñado. Supongamos que un niño toma algo sucio en sus manos. Imaginemos que es un pañuelo. Entonces su padre le dice que arroje eso a la basura. Si lo obedece, será un buen hijo. Es muy fácil, ¿verdad? Si el niño obedece, todo será más fácil. Pero si el hijo argumenta, entonces todo será más difícil para el hijo. Solo debe decir sí y obedecer. Eso hará todo más fácil en su vida cristiana. ¿Acaso necesita una razón para obedecer? No, no la necesita. Si una madre le dice a su hijo que se lave la cara, si le dice que no salga de noche, sino que se quede en casa, si la madre le pide algo así, todo lo que tiene que hacer el hijo es quedarse en su casa. No debe dar pretextos ni excusas. Todo lo que tiene que hacer es decir sí, quedarse en casa y hacer sus tareas. Lo mismo sucede con la palabra de Dios. Solo debe decir sí y amén. A la palabra. Retomando la prédica, Filipenses capítulo 4 versículo 9 menciona, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Le pregunto, ¿con quién estará Dios? ¿Está Dios con usted o no? Él estará con usted si no practica el pecado y si vive por su palabra. Pero si peca y no vive por la palabra, entonces Dios nunca estará con usted. Y si a pesar de ello dice que Dios está con usted, eso será una mentira. Sí, hermanos, el Dios de paz estará con usted si practica todo lo que ha aprendido. Si no lo hace, entonces Dios no estará con usted. Aquellos que dicen sí y amén a la palabra son los que viven de acuerdo a ella. Tal como señala este versículo, si pone en práctica lo que aprende, oye y ve, el Dios de paz estará siempre con usted. Pero si no lo ha hecho, al igual que el Señor dice, guárdalo y arrepiéntete, deberá a partir de ahora arrepentirse, corregir su vida y vivir por la palabra. Ahora bien, arrepentirse... No significa simplemente decir de labios para afuera, lo siento, no lo voy a hacer de nuevo. Deberá dejar de hacer lo malo, volver la espalda al pecado y empezar a vivir en forma correcta. Pero si no hace esto y solo dice de labios que no lo volverá a hacer, eso no le valdrá de nada. Si dice que no lo hará, entonces no deberá hacerlo nunca más. Si dice que va a hacer lo que es correcto, deberá hacerlo. Si no lo hace, está mintiendo. Si no hace lo bueno, es lo mismo que si estuviera mintiendo. Y si en verdad se ha arrepentido, su corazón deberá mantenerse firme sin cambiar en esa determinación. Repito, deberá mantenerse firme sin cambiar. Amados hermanos, esto es lo que debe recordar cuando se arrepiente. En primer lugar, ¿Cómo conoció a Dios? ¿Cómo llegó a creer en Jesucristo? Y el fervor y el entusiasmo que tenía cuando recibió el Espíritu Santo y estaba en la etapa de su primer amor. Estaba lleno de la gracia de Dios y del primer amor por el Señor. La pregunta es, ¿ha mantenido ese primer amor? No puedo entender cómo pueden perder el primer amor después de haber recibido el amor de Dios. Realmente no lo puedo entender. ¿Cómo se puede enfriar ese primer amor? ¿Acaso el amor de Dios hacia usted ha disminuido en alguna ocasión? Incluso el amor entre esposos se puede enfriar. Sin embargo, sería muy bueno si después del matrimonio su amor por su cónyuge no disminuyera. Su familia y sus hijos vivirían en paz y serían felices. Hermanos, en esta iglesia hemos visto cómo muchos no mantuvieron su primer amor y sus primeras obras y regresaron al mundo. ¿Acaso no vemos a muchos que se dicen cristianos, pero que viven una vida que no se diferencia de la que viven los mundanos? Es tiempo que se arrepienta de todo eso. Es el momento para recuperar la plenitud del espíritu que antes tenía y ese entusiasmo y pasión santa que sentía por el Señor. Es hora que se decida de una vez por todas a obedecer y a vivir por la palabra de Dios y se prepare para recibir al Señor, nuestro novio celestial. Ahora bien, en la parte final de Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, el Señor señala lo que sucederá a los que no se arrepienten ni corrigen su vida y menciona cómo será para ellos su segunda venida. Y cita la Escritura. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si usted supiera que un ladrón va a entrar en su casa, ¿qué haría? Un ladrón generalmente entra mientras los ocupantes de la casa están fuera o están dormidos. Hermanos y hermanas en Cristo, deben estar agradecidos porque a través de estos mensajes pueden... Y deben identificar sus fallas o equivocaciones, corregir su comportamiento y examinar su verdadero ser o yo. Les pregunto, ¿qué cree que le pasaría si el Señor regresa y usted aún no ha dejado completamente el pecado y no está preparado para reunirse con Él? Pregúntese, ¿si tuviera tiempo suficiente para arrepentirse cuando el Señor regrese? ¿A qué lugar iría en el reino de los cielos? Sí, iría solo al paraíso. Como se ha arrepentido a último momento, no tendrá tiempo para acumular recompensas en el cielo. Si el Señor vuelve como ladrón en la noche y usted no está preparado para recibirlo, ya será muy tarde para ello. Una pregunta. ¿A qué clase de lugar entra un ladrón? Entra a una casa que no está muy vigilada y donde los propietarios están dormidos. Si una casa está perfectamente vigilada y sus ocupantes están despiertos, un ladrón no podrá entrar en esa casa. Del mismo modo, el Señor viene como ladrón para los que no están preparados para irse con Él. Sin embargo, para aquellos que están listos para recibirlo, el Señor vendrá como un novio que lleva mucho tiempo esperando para reunirse con su amada. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 4 y 5 menciona. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. En otras palabras, usted debe vivir en la luz, prosigue la escritura, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hermanos, los hijos de luz y los que viven por la palabra de Dios, obedeciendo sus mandamientos, viven en la luz y el día del regreso del Señor no los sorprenderá como ladrón en la noche. El pasaje dice claramente que el Señor no vendrá como ladrón para los que andan en luz, es decir, los que no están en tinieblas. Por cierto, tal como el Señor declara en Mateo capítulo 24 versículo 36, cuando dice, pero... Del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Sólo el Padre sabe el día y la hora en la que el Señor regresará. Sin embargo, la Biblia nos da una idea aproximada de cuándo vendrá el Señor por segunda vez. Cuando los discípulos le preguntaron sobre esto al Señor, él les respondió que aparecerían señales. Dijo que nadie conoce la fecha exacta y la hora. No obstante, no dijo que no sabríamos aproximadamente cuándo regresaría. Es igual a que nadie sabe exactamente la fecha y la hora en la que una mujer embarazada dará a luz a su bebé. Sin embargo, podemos calcular más o menos el mes del parto. Incluso si un médico pronostica el día del nacimiento de un bebé, tal vez el alumbramiento no se produzca ese mismo día. El bebé pueden hacer diez días antes o diez días después. Me pregunto, ¿quién podría asegurar el día y la hora exacta del nacimiento de un bebé? ¿Acaso el bebé se lo va a decir a su mamá? Cuando llegue el momento del parto, lo podremos saber e incluso lo podremos ver. No obstante, no podremos predecirlo con exactitud meses antes. Cuando una mujer está con dolores de parto, podremos afirmar que está a punto de dar a luz. Cuando empieza el dolor de la dilatación, sabremos que va a ser hoy o mañana. Del mismo modo, podremos calcular cuándo vendrá el Señor a través de las señales que registra la Biblia. Por ello, tal como señala 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7 que dice, Mas el fin de todas las cosas se acerca sed pues sobrios y velad en oración usted deberá estar atento y tener dominio propio y disciplina para orar y así estar listo para recibir a nuestro novio el señor termino el mensaje amados hermanos en cristo y estimado público la palabra que el señor envía a la iglesia en sardis es muy importante para las iglesias y para todos los cristianos en estos días finales a fin de que cada uno examine su vida. Hay muchas iglesias que se establecen en el nombre del Señor. No obstante, el hecho importante no es que solo se funden en el nombre del Señor, sino que el mismo Señor les diga que están vivas. Hoy en día hay muchos cristianos en el mundo y muchos de ellos dicen que viven en santidad. Pero me pregunto, ¿Cuántos de ellos viven por la palabra de Dios y muestran con hechos su fe en Dios? Hay muchos que dicen que viven por la palabra de Dios, que van a la iglesia el día domingo, que diezman y que ocupan un cargo o posición en la iglesia. Sin embargo, lo que Dios quiere no son obras o hechos formales o solamente de apariencia. Lo que Dios desea en verdad es que usted obedezca y viva por su palabra con un corazón dispuesto que se asemeje al corazón del Señor, mostrando hechos perfectos que lo diferencien de la gente del mundo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos ustedes vivan realmente por la palabra de Dios, mostrando en todo momento en su vida cotidiana obras sinceras de fe. Y así se esfuercen al máximo para llegar a ser esa novia prudente, sabia, santa y pura, digna de recibir a su Señor. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón. Coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, Fuera, toda enfermedad contagiosa, fuera, toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión. Crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. Fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar. Dios me ha respondido y he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.

Aleluya. Demuéstrele Dios que en el nombre Dios. de Jesús, te ha sido sanado, pueden verla ahora. Corre ante pero ahora usted ya mejor. Tírela, por fe tírela. No puede caminar cinco años. Five years you couldn't walk. Aleluya. Aids. ¿por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA? Siete años. ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Doctor Lee? Gracias a Dios te sano. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. 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 Aleluya. Alabado <laughs> no, no, no. sea sí, el Señor de chiquita since born from the birth Diana 16 year old girl uh, couldn't speak anything de hace cuánto? Sí. The <laughs> <Tceptionista> Aleluya. 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 Una vuelta anyway, hey, para que le enfoquen Dios. las cámaras. Just to turn around by try, try. Mira esta mujer. Seis, Seis años en cama. Praise the Lord. Ha de su cama. Gloria a Dios. Hallelujah. Rápidamente para que pueda glorificar el nombre del Señor de osteoporosis. Hace año. Just one year. by yourself? Levántese para que el pueblo pueda ver. ¡Aleluya! Praise the Lord. Empújela para que Dios And se glorifique in the name of Jesus. Vaya usted mismo empujándola para que yes, las cámaras Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios!